Para Canal 34, esta es una de esas tardes especiales. Nosotros fuimos invitados por este joven excelente, Tito. Es todo un ejemplo de sacrificio, deseos de vivir, deseos de progresar y deseos de caminar. Humberto Osvaldo Albertini González. Hola, ¿qué tal para el canal? Bueno, yo soy Humberto Albertini González. Tengo actualmente 26 años. Nací el 6 de enero del 80. Mi padre es Humberto Albertini González. Mi mamá es Mercedes González Fernández, separada de mi papá, por supuesto. Bueno, y yo soy así como soy. Desde chico ya nací así. Tuve, según médicos, que me diagnosticaron a los 8 meses. Me diagnosticaron una lesión cerebral, lado izquierdo del cerebro. Recordando que el cerebro tiene 4 partes, para que tengan idea la gente, según los médicos, yo me golpeé el lado izquierdo de la cabeza. Bueno, cuando era pequeño, siempre me gustó la aviación, mi mundo siempre fue diferente, lógico a los demás. Que siempre fue muy difícil entenderme, que hay gente que fue muy difícil entenderme hasta hoy día. Sin embargo, yo sigo luchando contra el mal, sigo luchando para hacer siempre el bien y poder dar mucho ejemplo a toda esa juventud que está perdida en el vicio. Es un gran amigo, me está ayudando mucho. Yo le conocí en un mal momento de mi vida, pero ahora estoy superando todo gracias a Tito. Bueno, me vas a comentar el tema de, ¿hice un accidente aéreo donde el piloto o el acompañante pegó un grito, open bunny, un comita ahí? Contamos eso. Bueno, tuvimos un accidente. Bueno, hay varias anécdotas. Una de las anécdotas es esta. Pero quiero creer que a la gente que no, que yo no me quedé así por culpa del accidente. Como le dije en un principio de nacimiento. De fábrica. Genético. Y yo también tengo un hermano especial. Tengo un hermano así como Tito. Yo le pido a la gente a que no tengan vergüenza. Si tienen chicos especiales, que no les escondan, porque hay muchas cosas que podemos hacer por ellos, que podemos ayudarle a los chicos, porque hay muchas cosas que hacer. Viene el capataz de caballo y me agarra a mí, y el pobre capataz no hay que ya discriminar a nadie. La gente del campo, bueno, mucha cosa no sabe, sí. Sin ofender a nadie. Sí. Y él dice que para así llega, cuando open by day, ma él dijo, o va a no puta idea, o cuá, por mí. Mira, antes de continuar con el documento, quiero agradecer al Canal 34 de la ciudad de Concepción, al equipo técnico de Raúl González, que mira, pues, hecho un gran tipazo. Y bueno, continuando con mi vida, tengo actualmente 4 hermanos. La mayor se llama Rosana Mercedes. Yo soy el segundo, el tercero es Lenny Giovanni Albertini González y la última es
una nena de 18 años llamada Vanina Viviana Albertini González. Quiero agregar algo. Creo que Raúl, con el perdón de la palabra, exageró un poquito. Mi mayor sueño, ojalá caminar, perfecto, quien no quiere estar bien en la vida, pero si no se puede, si ya te tocaron la parte de los nervios, si ya hubo médico que te jugó sin saber, ¿qué más podemos pedir nosotros los discapacitados para poder mejorar? Lastimosamente, aquí en el Paraguay tenemos pocos profesionales. Hay muchos que dicen que no, pues fulano es profesional, fulmengano es profesional. Bueno, ¿y por qué no demuestran su verdadera capacidad? ¿Por qué esperan? ¿Por qué prueban con uno? Experimenta. Ahí está la palabra correcta, gracias Charlie. Y para más también, que cobró adelantado. Adelantado. Papá tuvo que vender una propiedad que tenía. Vendió la granja. Nosotros teníamos una granja. Antes yo me divertía mucho. Papá se opuso a la operación. Sensacional. Él es el bebé grande de la casa, le llamamos, porque es un... ¿Cuántos años tiene? Él tiene 13 años y es muy... Muy buen chico. Muy buen chico. Y nunca le escondí. Siempre le llevo en donde sea. Siempre digo que es mi hermano, porque es mi hermano y le quiero muchísimo. No tiene precio lo que hace la gente por nosotros, por los discapacitados, que hay que valorar mucho. Yo le siento como un hermano, ayudándole, porque tengo un primo también, que es especial también, y que falleció por un motivo, en un accidente, digamos, y por eso, como le estaba diciendo, me encontré con él y le dije que quería trabajar y me encantó como es su carácter. Su carácter, digamos. Y por eso empecé a trabajar con él. Me siento bien ayudándole.